Señores, está con nosotros, nos vino a visitar el ingeniero Ángel Fariña. Una ficha. Hermano, saludos. ¿Cómo está la capital hoy, Ángel? Está despejada. Está despejada. Ángel, vamos a entrevistar a Ángel rápidamente. ¿Qué tú piensas de esta contienda electoral, Ángel? ¿Cómo tú ves los escenarios? ¿Qué? Complicados. Complicados. Todos. ¿Cuál propuesta tú crees que...? Que teníamos mucho tiempo que no... Veíamos un escenario donde no se predecía lo que iba a pasar. Por ejemplo, en las elecciones pasadas presidenciales, en la del 2016, sabíamos que... Sí, estaba claro el panorama. Estaba claro el panorama. ¿En las presidenciales? En las presidenciales, sí. Y en las del 2012, aunque en las primarias estuvo un poquito indeciso, luego se definió igual. Sí, se sabía que el candidato del PLD iba... a ganar. Pero eso fue después que se le sumaron, porque cuando él iba corriendo tenía una ventaja por debajo de... Por eso dije que en las primarias, luego de las primarias, ya se definió, se sumaron los candidatos que no estaban de acuerdo, por así decirlo, con el candidato, y se definió que ese era el candidato y era el que iba a ganar. Pero ahora no tenemos eso muy claro. Realmente la competencia está fuerte. Tú como un hacedor de tecnologías... para resolver todo tipo de necesidades. Cuidado, cuidado. No, espérese. Una pregunta de ciudad que le voy a hacer. Vamos a ver. Dentro de todas las propuestas que tú has escuchado. No caigan engancho, Ángel, ¿Pero cuáles? No te voy a poner a decidir. ¿Presidenciales o...? No, municipales. Ah, municipales. Estamos hablando de las alcaldías. Ok. Tú como un ingeniero en tecnologías que creas aplicaciones para resolver cualquier problema de la ciudad... Atentos, señores. Atención. ¿Tú has visto algún... algún proyecto, sí, digamos, que sea viable y que pueda decirse sí, eso sí, va bien? Sabemos que Domingo Contreras va a ganar, pero aparte de Domingo. Bueno, las propuestas de Domingo son propuestas buenas, sí, son realizables. Igual las de Hugo también son propuestas realizables. Pero yo siempre digo que una cosa es lo que se planea, y otra cosa es lo que se ejecuta. Entonces todo es muy bien en planeación, pero la ejecución, hay que estar en el puesto para saber qué tú no tomaste en cuenta, cuáles factores no tomaste en cuenta que no conoces, porque no estás en el puesto, para luego cuando te vayas a la ejecución, qué te puede salir. Si tú no prevés eso. Entonces las dos son buenas, es decir, los dos candidatos tienen propuestas buenas, vamos a decir así. Son realizables, pero... hay que ver si se cumple por lo menos un 50% de esas propuestas. Ojalá. Yo te voy a decir algo. En caso de que cualquiera sea ganador. Ahora que tú lo mencionas, se necesita realmente implementar mecanismos tecnológicos y aplicaciones que puedan ayudar, no te voy a decir a solucionar el problema 100%, pero encaminar lo que se puedan solucionar. Porque estamos viendo un parque vehicular, estamos viendo condiciones, por ejemplo, de seguridad, por ejemplo, que ameritan el uso de la tecnología. Eso es inevitable, para allá que vamos y ya estamos montados ahí. Yo siempre le digo a las personas que requieren de servicios tecnológicos que la tecnología lo que hace es que automatiza y eficientiza procesos. Entonces los procesos deben existir primero. Ella sola no hace nada. Entonces tú tienes que tener los procesos claros. ¿Dónde comienza, dónde termina y para dónde tú vas? Buen punto ese. Entonces sobre esos procesos tú montas tecnología. Entonces... es penoso, pero la mayoría de propuestas, no solamente en el ámbito político, sino también a nivel empresarial, las personas se centran mucho en crear nuevos procesos a nivel de tecnología, pero no están sustentados sobre la base de procesos que funcionan. No sé si me entienden. Vamos a decir, por cosas, ejemplo... Sí, yo siempre digo, vamos a partir de lo básico que funciona. Y te voy a poner un ejemplo simple. Podemos tomar referentes que estén funcionando. Y por ratanarlos. Por ejemplo, vamos a utilizar el tema del tránsito, que es un tema latente ahora mismo. ¿Qué el ejemplo que te iba a poner, cuál era? No, te iba a poner de un caso que se me presentó con un cliente. Ajá. De que era un negocio familiar, el papá manejaba el negocio completo con un cuaderno. En ese tiempo quizá a lo mejor eso fue lo que aprendió, ¿verdad? Sí, pero manejaba su negocio por 30 años con un cuaderno. Llega el hijo, se le da la administración del negocio, el hijo monta todos los sistemas del mundo. Y empezaron a hacer cambios, pero no tomaron en cuenta los procesos y las personas que manejaban esos procesos.
Entonces se le fue volviendo un problema, porque entonces tenía mucha tecnología, pero no se conectaba con los procesos de la empresa que sustentaron ese negocio por 25 o 30 años. Yo creo que tú tocaste eso la vez pasada que tuviste. No. ¿Ese no era el de la finca? No. Ah, ok. Entonces, este era un negocio, bueno, no voy a mencionar, porque, No. Pero era un negocio que tuvo que dar para atrás y tuvo que volver a su esencia. Ay. Y el papá tuvo que volver a intervenir y para poder sacar de nuevo, entonces irse despacio. Y sobre los procesos que ya estaban y que funcionaban, empezar a mejorarlos con tecnología. Entiendo. Así que a veces queremos volar y no sabemos caminar. Sí, es cierto. A mí me preocupa. Buen punto realmente es. Me preocupa el concepto de ciudad inteligente que se ha tomado como... ¿Como un cliché? Yo lo tomo, lo veo como que lo ha tomado como un cliché. Porque volver a una ciudad inteligente es muy complicado. Lo que se está haciendo ahora es sacando la ciudad de donde estaba y creando una ciudad nueva. Sí. Ya con los parámetros que corresponde a una ciudad inteligente. Yo te voy a decir algo. Yo difiero un poco de esa opinión suya, colega. Le voy a decir por qué. Dale. Por ejemplo, implementar aplicaciones que puedan hacer que el usuario, por ejemplo, pueda hacer notificaciones de asuntos de recogida de basura, servicios, por ejemplo, hacer notificaciones de necesidades, pudiera darle a los ayuntamientos una métrica de soluciones que no siempre lo va a recoger el regidor, porque el regidor puede obedecer, por ejemplo, a intereses personales y no obedecer realmente a intereses colectivos. Pero que eso no es una ciudad inteligente. No, lo que estoy diciendo es las implementaciones que se pueden ir dando. Sí, él está hablando de un proceso. Porque al final, colega, yo le voy a decir algo. Nadie va a implementar nada, nadie, completo de la noche a la mañana. Va a tener que pasar por un proceso, como dice Ángel. Alejandro Aravena dice que 4 años no dan. No dan. O sea que iniciar el proceso es lo que indicaría realmente que se va a romper la barrera. Que hagan como Tanas Mocus en Bogotá. ¿Qué hizo él? Se olvidó de invertir en infraestructura y educó a la población. Exactamente. Cuando vino el próximo incumbente, encontró la cartera full de cuarto. ¿Cómo? Y la gente educada. ¿Qué hizo? ¡Bum! Reventó Bogotá. Sí. Atención. La mejor gestión del planeta ha sido la de... Es que no hay continuidad. Luego de Jaime León. Ese es el tema. Ajá, el tema de continuidad. Verdad. Ningún proyecto serio y a gran escala se resuelve en 4 años. O sea, hace 4 años. Eso es cierto. Si las ciudades realmente toman mucho tiempo. A países más desarrollados que nosotros, le toma 20 años un plan serio. El caso de Colombia. Colombia fue prácticamente 20 años. A ver, 2004 ya era... prácticamente 20 años. Sí, ya el 2004 comenzó a ganar ya ciudad sostenible a nivel mundial. Uh-huh. Porque fue la primera en implementar un sistema de transporte urbano por cable. Pero yo tengo una preocupación con el tema municipal, y es el tránsito. Sí, de todas las propuestas que yo he escuchado, y no abordan, desde mi punto de vista, el problema, sino que se enfocan mucho en tratar de solucionar una parte, pero no veo que se enfoquen en el problema real. Viene pregunta boca a pie, como dicen. ¿Cuál es el problema? Eso te iba a preguntar, ¿cuál es el problema en sí? Tenemos una sobrepoblación vehicular enorme. Ese es uno de ellos. El ingreso de los vehículos al país. No, es un tema espinoso. Es un tema espinoso porque afecta. Afecta un comercio, sí, vamos a decirlo así. Pero, ¿qué tipo de regulaciones tenemos? Yo no veo ninguna en las propuestas. ¿Sí? Claro. Y se venden 4.000 y 5.000 carros anuales. ¿No se supone que eso viene por otro organismo del Estado que no tiene que ver la alcaldía? Porque. No, yo digo la si regulación. Del ingreso. Regulación de los vehículos, a eso me refiero. Porque eso sí. Ángel le habla justamente de eso, de no hay regulación. Pero es que si vemos el ayuntamiento, o si vemos la gestión del ayuntamiento como una entidad independiente de todas las instituciones del Estado, entonces no va a funcionar. Bueno, de por sí está soltando la parte que tiene que ver con la organización del tránsito desde hace muchísimos años. Exacto, y el arreglo de las calles. El arreglo de las calles. Y lo ha soltado ahora por lo que es. Y me voy a atrever inclusive a decir hasta de la basura también. También. Sí, la sindicatura de la capital. La dirige actualmente. ¿La capital? Sí, porque es un síndico lo que hay. Ok. Obras públicas. Eso para nadie es un secreto. Necesitamos yo creo que Domingo va a ser la diferencia. ¿Un alcalde? Abel Martínez. Para mí, es la alcaldía modelo del país. Para mí es el mejor alcalde. Bueno, yo creo que es el único alcalde que tenemos. Abel se descentralizó. Sí. Yo soy el que controla el territorio.
hay que decir así, controla. Sí. Quien maneja el territorio soy yo. Yo soy quien dirige las vías, el tránsito, el planeamiento, el tipo de uso del suelo. Pero Santiago tiene el mismo problema que nosotros a nivel vehicular, de tránsito. Sí, sí. Se está agudizando. No estamos al mismo nivel, porque obviamente sí, porque aquí tenemos más. Pero están llegando a esos niveles. Se van a convertir muy pronto en un Santo Domingo. Hay una disyuntiva grave ahí. No, yo te voy a decir algo, Luis, antes que tú vayas a decir eso, rápidamente. Todavía el que vaya a poner algún tipo de orden aquí, si no lo hace en conjunto con el Santo Domingo Este, Santo Domingo Oeste y Santo Domingo Norte, no va a tener nada, porque no entonces tú vas a tener, exacto, por ejemplo, un flujo aquí distribuido bien, pero ¿y lo que salen y lo que entran? La mayoría está enfocando en eso, en hacer una alianza. Claro, tienes una alianza estratégica con los demás alcaldías. ¿Cómo se dice? Intermunicipal. Intermunicipal, sí. Para solucionarlo, si no, vamos a tener lo mismo. No hay forma, sí. Ingresan 1,000,000 y pico de personas a trabajar aquí. Imagínate. No sé si ustedes han visto la autopista Duarte. Sí. De 5 de la mañana a 9 de la mañana, de orientación de norte a sur. Sí, porque ellos vienen de Autopista Duarte. La Autopista Duarte. Sí. Y cuando vienen entrando, los Carrizos, el tapón llega al kilómetro 18. Ajá. Uh-huh. Es decir, después del elevado, después del cruce, sí, todo eso. Sí, yo lo he visto. Eso es increíble. Entonces, en la tarde. De aquí para allá. Como se supone que ellos vienen de norte a sur, entonces es de sur a norte. Sí. Sí. El otro día me tocó bajar de Villamella a las 7 y pico de la mañana. Me fueron a recoger, que íbamos de viaje. Fuimos a buscar una persona por Villamella. Y entonces tomamos la goma. Anda pa'l carajo. Eso es un caos, eso. Sí. Eso es un caos. Taponazo. Un caos. Pero hay otra cosa, brevemente, Franklin. Mientras más rápido mejora la calidad de vida de las personas, mientras más ingresos tiene, que eso es lo que procura toda ciudad, cada quien quiere un vehículo independiente. Sí, pero es porque, ¿cómo tú le dices a la gente? Porque el transporte público y la seguridad no funciona. Fíjate que por eso te decía que va de la mano. Aunque tú me eficientices el transporte público, si no hay seguridad para yo llegar a la parada o para esperar un vehículo, no lo voy a tomar. Tú no lo quieres tomar. Seguridad, comodidad y eficiencia. Exactamente. Tres factores fundamentales en eso. Terminamos. 2 minutos. Podemos seguir. No sin antes mencionar, Luis, que realmente la parte de seguridad aquí sigue siendo el problema fundamental. Yo recuerdo en esta semana que el diputado José Laluz estuvo hablando aquí por estos micrófonos sobre justamente ese tema. Y diciendo que no se entiende el por qué todavía aquí en el país no se le da una prioridad desde el Estado. O sea, cuando digo el Estado me refiero a la instancia principal, pasando por el Congreso y también pasando también por la Cámara Baja, de poner ese tapete tan importante que nos toca a todos. Porque lo que tú dices, Ángel, si tú no tienes la seguridad de tú montarte, por ejemplo, en el metro, tomar un carro, tomar un transporte, por ejemplo, una guagua, lo que tú quieras llamarle, Tú no vas a utilizar los mecanismos de transporte tradicionales y lo que tú vas a querer entonces es apostar a tú tener un vehículo. Entonces, Ángel, hasta que no se garantice realmente esa condición, vamos a estar en lo mismo. Ángel, ¿tú te acuerdas quién le presentó la primera diapositiva de seguridad perimetral? Creo que fuiste tú. Y tú me ayudaste a montar la presentación. 2015. Desde esa época venimos nosotros corriendo con ese proyecto. Sí, realmente es da impotencia. Uno se siente impotente de que se proponen, se hacen planes, se hacen estudios y no se ejecuta nada. Yo quiero decir, por lo menos aprovechar la oportunidad del micrófono ya para finalizar, que tenemos que tratar de apoyar desde el punto de vista de nosotros como medio y también como ciudadanos, toda aquella propuesta, incluyendo la del diputado José Laluz, que tenga que ver justamente con sanear lo que es el asunto de la seguridad. Sí. Tratar de apoyarlo y de tratar de que ese proyecto realmente de cualquier manera se pueda ejecutar en el Congreso y de que pueda ser viable para que todos los ciudadanos puedan tener un poquito más de tranquilidad a futuro. También exhortarle a todos los del sector construcción que deben escuchar y leerse las propuestas de los alcaldes, porque nosotros somos los principales afectados. Debemos estar atentos a sus propuestas, criticarlas, votar por quien usted entienda que sea la mejor. Señores, ya llegamos a nuestro... Ahí culminamos. Le robaste 2 minutos, Franklin. Sí, sí. Ángel, gracias por cerrar el programa con nosotros. No, gracias a usted. Interesante. Señores, nos vemos el próximo domingo. Gleinel Morel, Franklin Tiburcio en los controles y un servidor, Luis Taveras.